Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de la palabra. Y henos aquí nuevamente en este día lunes, tratando de experimentar a través de esta práctica esa presencia de Dios. Y no solamente quiero contárselos a través del curso que les estoy dejando abajo en la casilla de descripciones, sino que también me he prometido practicar con ustedes cada día para que lo comprueben en su propia vida. Espero que se queden conmigo hasta el final y apoyen este video dándole un buen like. Sin más preámbulos, comencemos. Oremos juntos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Versículos del 18 al 26. Leemos: En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos al primer paso de la lección divina, que es identificar qué dice el texto. Y para esto vamos a ir poco a poco revisando nuevamente el texto, subrayando las partes más importantes, los personajes, el contexto. Vamos a irlos haciendo juntos. En esta sección, Mateo se dedica a narrar las actuaciones extraordinarias de Jesús, y dos de ellas tiene como protagonista a dos mujeres. La primera, de edad madura, y la segunda es una muchacha. En esta sección Mateo muestra que Jesús no solo proclama la buena noticia con palabras, más fuerte es el lenguaje de los hechos. La situación de las dos mujeres es completamente distinta. La primera padece hemorragias desde hacía 12 años, y la muchacha, cuando llega Jesús, ya había muerto. Así se lo hace saber su padre y se lo atestiguan las manifestaciones de duelo
con que Jesús se encuentra al llegar a la casa. En el primer caso vemos a Jesús enfrentado una vez más con la enfermedad. Y en el segundo caso la situación es más comprometida. Jesús tiene que encararse con la muerte, cosa que hasta ahora no había sucedido en el relato de Mateo. Como triunfo sobre la enfermedad, triunfará también sobre la muerte. Los signos milagrosos que Jesús realiza con las dos mujeres tienen un impacto revelador de su persona. El primero revela su poder sanador, librando a la mujer de sus hemorragias. Al devolver a la vida a la muchacha, manifiesta ante el pueblo su poder resucitador. En varias ocasiones, los evangelistas hablan del interés de la gente por tocar a Jesús, en la seguridad de que serían sanados de sus dolencias. Esta es la convicción del padre de la muchacha, que acaba de morir. Él le dice: ven a imponerle la mano y ella recobrará la vida. Versículo 18. La misma convicción tiene la mujer que lleva 12 años padeciendo hemorragias. Ella dice: con solo tocar su manto quedaré sana. Versículo 21. Jesús proclamó el reino de Dios casi de incógnito, devolviendo la salud a la mujer que llevaba 12 años padeciendo los efectos de su enfermedad. De forma más llamativa y espectacular lo hizo al entrar en la habitación de la muchacha que estaba muerta. La agarra por la mano y la pone en pie. El impacto fue inmediato sobre la gente que había manifestado su incredulidad. Jesús no defraudó la fe y la esperanza de estas personas que habían creído en su poder sanador y resucitador. A través de estas dos acciones, signo, Jesús se revela como el Señor de la enfermedad y de la muerte. La muerte de la muchacha no es lo definitivo. Fue la oportunidad para que Jesús revele su poder de comunicar vida a quienes la han perdido. La fuerza reveladora de los dos milagros signos se convirtió en buena noticia, produjo un efecto multiplicador y llegó hasta la gente y se divulgó por toda aquella región. Versículo 26. Y así finaliza este relato. Vayamos ahora al paso siguiente, que es extraer qué mensaje me trae a mí este pasaje del Evangelio de hoy. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué podemos meditar? Y vemos que por su enfermedad, la primera mujer, la más adulta, era considerada impura según la ley, y Jesús no le reprocha a la mujer que lo haya tocado, más bien celebra y alaba su fe. Él le dice: tu fe te ha salvado. Vemos la fe de este personaje, que en la versión de Marcos recibe el nombre de Jairo. Este personaje movió a Jesús a acercarse hasta su casa y devolverle la vida a su hija. Este es el segundo caso que se presenta allí en la lectura de hoy. Entonces, esto nos invita a no actuar como la gente que en un primer momento se manifestó incrédula respecto al poder resucitador de Jesús. Hasta se reían de él. Hoy la lectura nos invita a que nos convirtamos en anunciadores de los signos sanadores y resucitadores de Jesús. Jesús realmente vence a la enfermedad y vence a la muerte. Jesús
ha hecho de nosotros un signo vivo de su poder sanador y resucitador. Por medio de nosotros, hoy en día, y de nuestras comunidades, Jesús ha de seguir sanando y resucitando. Hagamos llegar la noticia a la gente que conocemos y a los que están lejos y desconfían del poder sanador y resucitador de Jesús. El primer poder sanador y resucitador, hermano y hermana, lo tiene la palabra de Dios. Allí está presente el poder vivo de Jesús en su palabra. Por tanto, tú y yo podemos ser multiplicadores de ese poder cuando compartimos esta palabra, cuando compartimos la buena noticia y cuando creemos firmemente que a través de ella puede ser tocado, sanado y resucitado un corazón que está a punto de claudicar, un corazón que está sufriendo, un corazón que está muerto de tanto dolor. Entonces la invitación de Jesús hoy para ti y para mí es creer en ese poder y no quedarme solamente en el creer, sino también actuar en el transmitir esa fe que tengo en Jesús, transmitirla a los demás a través de la acción. Bien, y ahora vayamos a la oración. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle a ese Señor, Dios Todopoderoso, que nos ayude en esta misión. Señor, viniste a preparar los nuevos odres para el vino nuevo de la buena noticia por muchos siglos esperada. Vistes el traje del nuevo hombre y a los que aún portaban los remedios de viejas vestimentas. Sanaste a la mujer de su hemorragia y de los viejos tabúes que la hacían impura y una excluida. Creyó en la fuerza sanadora que salía de tu persona y en aquella misma hora quedó libre. Líbranos de las viejas ataduras, Señor, que aún hoy no permiten que seamos más libres. Permítenos tocar tu manto, creer con toda el alma que tú puedes devolvernos la paz y la alegría. Escucho tu palabra entre mis dudas, Señor. Y me dices, confía, tu fe te ha sanado. Hoy te decimos, Señor, creemos que eres vida y resurrección para el que cree. Que como primicia de los muertos, precederás a hombres y mujeres recién resucitados y despiertos. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberse quedado conmigo en esta lección divina, por haber compartido conmigo, haciendo esta lección divina tan maravillosa de esta palabra de hoy, que nos enseña en practicar esa fe activa, en esa fe que ya fue depositada en nuestros corazones, pero que no hay que dejarla allí. Hay que ponerla a producir. Si te ha parecido interesante este video, activa tu fe y compártela con otras personas en tus redes sociales. Probablemente hay alguien esperando ser sanado, ser tocado por la palabra de Jesús, ser resucitado de esa muerte espiritual. Regálanos un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Gracias, bendiciones.